Pásenlo de aquel lado con la güira. Por favor. ¡Marco! ¡Deja la manguera en base y vete a soplar la calle! ¡Bueno! ¿Qué pasó, Manuel? ¿Cómo está todo Zacatecas? ¿Y el gruñón de Isidro? ¿Cómo está mi hermanito? Bueno. Ok. ¡Qué sorpresota! ¿Ah, que sí? ¡Para todos, gracias! Bueno, yo creo que las verdaderas gracias... Ven, acompáñame, ven acá. Hay que darle las gracias de verdad a nuestra Virgencita. Usted sí, lo ha dicho. ¿Verdad? ¡Es nuestra patrona! ¿No es cierto? La verdad, vieja, todos nosotros estamos en este lado y nos ha ido bien. ¿Sí? ¿Por qué? ¡Por ella! Porque nos ha cuidado, andemos donde andemos, ¿o no? Ahora, también tenemos que reconocer, pues que nos ha ido bien, porque somos gente de bien. Claro, eso que sí. ¡Que viva la Virgencita! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Quedó riquísimo todo, ¿eh? La verdad que sí, hijo. Vieja. Quiero decirte algo. Ven, cállate para allá. Mira, hoy en la mañana que estaba arreglando la yarda de la señora Johnson, me entró una llamada de Zacatecas de mi sobrino Manuel. ¿Y ahora? Pues qué mosca le picó ese, si nunca te habla. La que nunca se olvida de tu cumpleaños es tu prima. Lo que pasa es que mi hermano Isidro está muy grave. ¿Y? Pues toda la familia vamos a ir a verlo. Ahorita, Chera. Ay. Hay fiesta. No. Eso, pero. Luego hablamos ya. ¡Aló! Yo nunca voy a entender esto. Pues más te vale, hermanita, porque iremos a donde las inventaron. Porque perdemos el folclor, perdemos el sabor. Yo puedo pedir un lis. Le pago todo. ¿No? Pero mire. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¿Se te atoró? Mom, I don't like chile. Pico sí, horrible. Hija, ¿pero para qué comiste? Levanta los brazos. Levántalos. Mom, stop it. ¿Sí? Hola, señores. Aquí me ponen la casa. Está prohibido llevar a México armas de fuego, truchos, cargadores, explosivos. Pues sí, lo mismo que aquí. No sé por qué. Es una. ¿Dónde va a caber todo eso? ¡Viejo!
Los compadres vienen para acá. ¿Qué quedarán? Traen los regalos. ¡Mira, vieja! ¡Compadre Diego! ¿Cómo están? Pues aquí estamos, con las cajitas, compadre. Esto es lo que quieren mandar. Sí, compadre. No vamos a caber. ¿Pero cómo? Pues como que nos mandamos un poquito, ¿verdad, muchachos? Pero todo cabe en un carrito, sabiéndolo acomodar, compadre. ¿Perrito? Esto no cabe ni una traila. ¿Verdad, vieja? Digo, si es tanta la molestia, pues vámonos, muchachos. No, espérense, espérense, hombre, espérense. Este viejo, pues a la van le cabe mucho, ¿no? Imagínate la cara de felicidad que van a poner sus familiares cuando reciban todo. Eso sí. Pero pues, ¿nos lo llevamos? No, pues muchas gracias. Un aplauso a los compadres. Oye, compadre, gracias. Pues, digo, aprovechando, pues tengo la cartita para la tía Roberta, pues si se la puede llevar de una vez, compadre. ¿Es todo? Sí, pues sí, bien, sí. Pues sí. Oh, pues está bien. Hey, Seno, you could be a winter breaker. Dude, you can even drink margaritas at the beach. Oh, they don't have a beach in Zacatecas. Bad luck for Zacahuanchas. Zacatecas, dumbass. Zaca what? Oh, my God. I don't understand. ¿Por qué yo y mi hermana? Porque así lo decidimos su papá y yo. Además, el permiso para sus escuelas ya está pedido. ¿Y si no se muere el tío? Si serás mal hora, mi hijo. Pero si es la única familia que tenemos en Zacatecas. Todos los demás andan regados por Chicago, por Nueva York, por... ¿Y nos vamos a llevar todo lo que nos trajeron los paisanos? Oh, sí. Great, Mom. Any problem? I guess not. Jimmy? No. Jimmy is so not romantic. I mean, Jimmy es como un animalito. Jimmy solo quiere sex, sex, sex. Oh my God, my dad. I'll call you back, all right? Bye. Come in. Baby, ya no es hora para hablar por teléfono. It's late. Mamá, mira. ¿No has empacado? ¿Por qué? Well, Dad, do I have to go to Mexico? Nena, tu tío Isidro está muy grave. Y vamos a ir a verlo. Sí, pero Mom dice que ustedes se pelearon hace como 20 años. I mean... Venir. En ese tiempo, ni lo he visto. Ni escribido, ni hablado, ni nada. Sí, Dad, pero cada mes tú les mandas money, money, money. I mean, what does it matter if you don't go? Además, yo ya tenía tu permission para ir con mis amigas a Hawaii. Sí, sí, te lo di, pero yo creo que es el momento que tu hermano y tú conozcan su tierra. ¿Mi tierra? Dad, I was born here. Yo nací aquí, yo soy ciudadana americana, ¿ok? Ivani, no seas necia, hombre. Hace años que no voy para allá. Andes en mí. ¿A mí quién me comprende? Yo ni conozco al enfermo ese. ¿Eh? Que yo me quiero ir con mis amigas a Hawái. Hawái. Cállate, Hawái. Vas a ir. ¿Oíste? Vas a ir. Go or go. Órale, a empacar. Little American citizen. ¡Ok! ¡Tápate! Saqué $5,000. Sí. No los cambié, ¿para qué? Pues si el dólar vale aquí y en China, ¿no es cierto? Mira, así es. Para no poner todos los huevos en una sola canasta, te llevas la mitad tú y la mitad yo, ¿eh? Ajá. Dale. Aquí nadie los va a tocar. Eso espero. Only you. Oyes, ¿y le avisaste a tu hermano que vamos para allá? No. No, prefiero caerle de sorpresa, sí, porque... Pero el dinero ya se lo puse. Oye, a propósito, están cobrando mucha comisión por mandar dinero. Pues no tienen llenadero, hombre, son unos abusivos los condenados sí. Esos. Y pues con eso que nadie les pone un freno. Nadie. Ay, creo que vamos muy cargados. Dad, si llueve todo se va a mojar allá arriba. Compadre, ¿usted cree que llueva? No, pues yo ni sé, compadre. Hace mucho que no viajo. Yo por eso ya metí mi maleta allá adentro.
Pero vamos a ir muy ajustados. ¿Entonces qué hacemos? Ya sé, viejo. Tengo unas cortinas de baño re buenas. Nomás se rompieron un tantito. ¿Dónde van los ganchos? Eso. Mom, don't be ridiculous. Para eso se inventaron los lonas. Ay. ¿Cómo ve, compadre? Todo el mundo admira el ingenio del mexicano. Menos estos dos, que se sienten gringos. Somos gringos, Dad. Hello. Great. Saca tu maleta para que quepa tu hermano, ándale. No. ¡Saca tu maleta! No, Dad, it's gonna get wet. Y asegura que va a llover. Se siente de las que dan el tiempo. Peces muertos. ¿Qué? Oh my God. Yo también. ¿Qué? Detente, viejo. Mexicano. Cállate y respeta a tu madre. Ah, me cayó una gota. Te ayude. La verdad, sí.
Dani a más de 100 millas. ¿Qué? ¡Qué barbaridad, mija! Hello, ma'am. My name is Officer Jimenez. The reason you got stopped today is because you were speeding. Do you have your driver's license with you? It's on my purse. My purse. Oops. I didn't even realize I was speeding, sir. I'm sorry. Just hold on a minute in here, please. Te educas en este país y no respetas sus leyes. Carajo. No te enojes, viejo. ¿Cómo no? Vamos a tener que pagar ya, ya, viejo. Ya vamos a ir a México. Send your ticket, please, ma'am. Here's your infraction, ma'am. And your driver's license. You have a nice day now, ma'am. Thank you. Pásale para atrás, yo manejo. Ábrele. Calor, ¿verdad? Jani, mira, voy a aprovechar para pagar la multita aquí de nuestra baby. ¿Eh? Niño, está molestando a su hermana, canijo africano. ¿Ve cómo se dejó el hocico ahí? Está atravesado. Viejo, no le digas así, así se usa. ¿Se usa? Ah, bueno, como se usa, toma, negrito africano. Toma, todo el equipaje, súbelo para arriba. Ay. Mejor lo subo para abajo, padre. ¿Eh? Sí, sí. Ah. ¿Estás cansado, hijo? ¿Y Fanny? ¿Ah? Vamos a comprar algo para comer, ¿no? Ay. Y una lona para la camioneta. Ay, sí, mami, yo necesito usar un phone, ¿ok? Let's go, let's go. Great. Kendalyn, when are you guys living to Hawaii? Oh my God, you're so mean. Well, I don't know. Mi papá dice que se quiere quedar en México, una cosa así. Yo no me quiero quedar. What are you talking about? I mean, oh my God, my mom. I'll call you back, okay? Bye. En 6 horas más, nos quedamos en un hotel de por allá. Porque mañana temprano entramos a Texas y para abajo, para abajo. Yari, pero en el hotel de anoche habían cucarachos. Cucarachas, mija, hombre. Tres vueltas, ¿cómo tragan? Híjole, mijo. Lo que sí me tiene muy preocupada eres tú, Tiffany. Ya nada más, hombre, comes muy poquito. Pareces un pajarito. Ay, mom, but I'm in a diet. And besides, I want to go to sleep already. Hijita, ¿podría ser posible que en vez de tanto hablar en inglés, hablaras en español? ¿Eh? ¿Estamos en familia? Ya, viejo, hombre, no la regañes. Acuérdate, cuando tú solamente querías hablar en inglés. No, no quería. Tenía. ¿Y por qué tenía que hablar en inglés? Por jale, para subir, para que me fuera mejor, para tener a mi familia bien. Por eso hablaba en inglés. Dad, si naces en Alemania, no tienes que hablar francés. No entiendo. Si naces en Alemania, tienes que hablar francés. Viejo. ¿Eh? Ah, le estoy echando a perder la comida. Ah, o sea, el que estorba es el que trabaja y que paga. Ay, Daddy.
Daddy, ya no, Tino. ¿Evita? Es que yo sí me quedaría a vivir en Zacatecas. Ha sido mi sueño siempre. ¿Cómo? Ay, pues, ahora que Isidro me va a dejar la parte de tierra que me corresponde, dice, pues yo ahí puedo sembrar. Viejo, ¿pero tú qué sabes de eso? ¿Qué pasó? Soy jardinero. ¿Y volver a las privaciones? No seas fatalista, hombre. Nos puede ir bien. Nada más sueñas. Acá estamos mejor, viejo. Piensa en nuestros hijos. ¿Se está quemando el hotel? ¡No te trabes! ¡Ándale! ¡Los pasaportes! ¡Lo que puedas! ¡Vámonos! ¡Viejo! ¡Viejo! This is gonna cost you, sir. Sí, sí, no se preocupe. In the morning, we'll fix your bill. Sí, sí. Excuse me. We pay you. Thanks. Piense. Ha prohibido fumar en todos lados. ¿No lo sabes? American citizen. Qué pena, hombre. Bueno, por el vieja. Que no más uno. Que no va a querer. Don't worry. In Mexico, no hay nada prohibido. Yeah. Estamos en México, nuestro México. Hasta el aire se siente diferente después de tantos años. Apenas puedo creerlo. Cuando salimos y cruzamos el puente de ilegales, no teníamos nada. Éramos muy pobres y teníamos tanto miedo. Y ahora, pues, oh, hijo, ahora gracias a Dios todo es tan diferente. ¡México! 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 ¡Vamos! ¡México! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Ahí te vamos, México! ¡Vamos, Rosa! ¿Listos? Buenas. ¿Vienen de Illinois? Oh, sí. Está muy lejos, ¿verdad? Ay, bien. Pero mira nomás, raza, cuántas llevas traen. ¿Qué, se cambian de casa? Oh, son regalitos para la raza y para la familia. ¿Regalitos? Oh, su mecha. Por poco te traes toda la fayuca, vato. Tengo que checar todo lo que traen. Pero por... nos tocó el verde. Y aquí dice, mire... Ahí puede decir misa. A la luz verde se aplican restricciones. ¿Qué? ¿No me crees? Pues revisa el diario oficial de la Federación. Mira, ahí dice muy claro.
Modificación a la miscelánea fiscal que aplica en retroactivo a la firma del TLC. Y por ley vigente habanera. Oficial, oficial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si traes más de lo permitido, pagas impuesto de importación. Ay, no, oficial, no sea malito. Nosotros no seamos payuqueros. Nomás compramos unas cuantas cositas para la familia. Lo siento, señor. La ley es la ley y nadie está por encima de ella. Ah, no, nadie. Miren, vamos a hacer una cosa. Con los papeles de la camioneta, vayan y paguen el permiso de internación del vehículo. Después, pues arreglamos todo para que nadie salga perjudicado. Gracias, oficial. Que Dios lo bendiga. Bienvenido, paisano. Gracias. Tranquilo. Vamos a arreglar todo de paisano a paisano. Lo que pasa es que pues, nos confiamos en la guía. Aquí dice lo que puede pasar y lo que no. Son regalos. Por supuesto que puedes pasarlos. Pero tus regalitos son bien caritos. Mira. Mira nomás cuánta caja, qué bárbaro. Ni modo, paisano, vas a tener que descargar para ver qué traes. Mira, si nos apuramos, tal vez nos lleve una o dos horas más o menos. ¿Tanto? Oiga, aquí no hay un módulo de eso de bienvenido, paisano. No, pues sí, ahí está. Pero pues nunca hay nadie. Mira, asómate si quieres. Tengo 7 autos antes que el tuyo para inspección. Paisano, ¿qué pasó, hombre? Primera vez que vengo a la tierra en 20 años y mire. Paisano, todos tienen una triste historia y se traen fayuca para venderla. ¿Qué pasó? Paga o te confiscamos todos tus triques cual marca la ley. ¿Ahora qué? Tú me caes muy bien, vato. Mami, quiero ir al baño. Pues vamos a buscar uno, ¿no? Hurry up. Déjame agarrar mi bolsa, niña. Hey, Hanif. ¿Tienen visa? ¿No quieren que las crucemos? ¿Tienen money? Esos son polleros, mija. Háblales en inglés, que al cabo a ti te sale del alma. Dale. Hey, you. I'm an American citizen, you know. You can't talk to me like that. And I'm going to call the police on you. Help! Help me! Police! Mija, please, hey, police, come! Mija, please, ya, ya. Help me! Help. ¿Puedo ayudarles? Ah, señor policía. Es que a mi hija le anda y pues pide auxilio. ¿Podría decirnos dónde está un bañito, por ahí? Gracias, ¿eh? No, hombre, te ahorraste un lanal, paisano. Y tuviste suerte de que te tocara en mi turno. Porque yo nunca te pedí nada. Que quede claro, ¿verdad? Ya puedo irme. Nomás le aviso a mi ayudante para que le pongas sellos a tu mercancía. ¿Qué? ¿Cómo mercancía? Tus regalitos. En un momento te los sellan. Aquel que se enoja pierde. Hey. ¡Séllale todas las cajas! ¿Qué hace? Ya está, desde luego.
tan serio, viejo? Tengo hasta el hocico seco, vieja. Les tuve que dar una mordida. ¿Qué de una mordida? ¡Una tarascada! ¿Qué fue mucho? Lo que cala son los hilos, hombre. ¡Órale, vamos a levantar esto, qué! ¡Órale, ayúdenme! ¡Niño, niño, ya dejé eso, hombre! ¡Vamos, para arriba! ¡Ándale! ¡Ándale, Epifani! Bienvenidos, estamos para servirles. Y mire, yo quiero un tequila marca El Alacrán, el mejor. Uy, no, ese ya no existe. Tenemos Dorados de Villa, buenísimo, es japonés. ¿Oíste? ¿Tequila japonés? No, no, yo quiero un tequila mexicano, la marca que sea y de agave. ¿Y tú? Una cervecita para el buen carácter. Yo quiero un diet. La cerveza tiene muchas calorías. Ah, yo sí quiero un tequilita y un beer. No, 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 niño, usted no puede tomar. ¿Qué nombre? Un sorbito. Estamos de fiesta, estamos en México. Yo quiero una dieta. No anotas. No anoto. ¿Para qué? Dígate, por favor, hágame caso a mí. Mire, queremos tragar. Entonces, un molcajete de guacamole. Con quesito panela, no ponía. Salsita mexicana, roja, verde, ajá, pepinitos, jitomate rebanado, cebolla también, nopalitos, todo eso. ¿Y con qué lo acompañamos? ¿Con qué carnita? ¡Cabrito, viejo! ¡Eso! ¿Cuánto pedimos? Pues unas tres órdenes, ¿no? ¡No, hombre, no te limites! Todo el cabrito completo, así, en cruz. Viejo, ¿pero todo el cabrito? ¿Y por qué no? Somos cuatro y al ratito cinco. Yo quiero una ensalada. El cabrito viene con frijoles y ensalada. ¿De qué es la ensalada? Pues de ensalada. Sorry. Solo como organic. Por favor, siéntate amable, ¿no? Lo que le pedí. Sí, gracias. Acabamos de olvidar que solo organic. Oh, comida mexicana vamos a comer. ¡Eso! Comida mexicana que es sana, ¡ey!, nutritiva, digestiva. ¡Ana, a ver! ¡Chachos! ¡Véngase para acá! Me cayó el hueso. Sale, pásale. ¿Qué pasó, paisano? ¡Paisano! ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué pasó, muchachos? Buenas. Buenas tardes. La canción que quiera mi vieja. ¿Cuál? Ay, híjole, quiero Amapola. No, qué bárbara, eso está prohibida. Llega la ley, jefe. Mi vieja no está hablando de drogas, hombre. Del bolero aquel de Amapola. Ah, sí. Bellísima Amapola. ¿Te lo sabes? No, la verdad, no, oiga. Bueno, cántate cualquiera, pero que sea dedicada para nosotros. Ya sé cuál. Dale. Muchachos, la de siempre. Sí, señor. Échele, vámonos. Que Dios me dio licencia de volver a mi terruño tan bonito y tan querido. Me dieron ganas de entonar esta canción para que sepan lo feliz que me he sentido. No más de verlos me rebosa el corazón. Hacía mil tragos que no habíamos convivido. Verdad de Dios que ya me andaba por llegar para brindar con mis amigos de barriada. Muchos kilómetros corrí sin descansar, crucé las sierras y llanuras de volada. Traigo buen carro y muchos pesos pa' gastar y pa' comprarle un buen vestido a mi chorreada. Solo el terruño y el amor de esa mujer me rescataron de vagar por otras tierras. Muchas güeritas me llenaron de placer, pero ninguna fue mejor que mi morena. Thank you.
caigan las otras que ahora yo voy a invitar. Y que no deje de servir el cantinero y que nos ponga hasta atrás. Me sobran verdes pa' comprar todito el bar y emborracharnos a costillas de aquel güero. Le daba risa cuando me hizo trabajar, pero pujó cuando me traje su dinero. Solo el terruño y el amor de esa mujer me rescataron de vagar por otras tierras. Muchas güeritas me llenaron de placer, pero ninguna fue mejor que mi morena. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Órale! No te los vayas a caimanear, ¿eh? Gracias, gracias. Otra vez. ¡Vámonos, muchachos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pasó bien! ¿Qué tal, eh? ¡Rico, no! ¡Así se come en México! ¡Pura vida! ¡Puro colesterol! ¡Ah, espera! ¡Ay, hija, hombre! ¡Tú come a gusto! ¡Ey, Daddy, how? ¡Pásame, papi! ¡A la vieja! ¡Toma! ¡Tómale otro trago! ¡Toma! ¡Ay, espérame! La venganza de Moctezuma. ¿No quieres más, cabrito? ¡Epifania! ¡Con un demonio, hombre! ¡Cállate y pásame otro frasco! Ay, bien. ¿Ya te sientes mejor? Pues un poquito, pero no, se siente. Siento las patas como de trapo. Ay, qué pena contigo. En las buenas y en las malas. Pero no lo ponía así desde nuestra boda, ¿te acuerdas? Nuestros equipajes y regalitos para la gente de acá. Ya en el primer puente ya nos revisaron, ¿verdad? ¿Eh? Y se tardaron mucho, pero al final pues nos pusieron los sellos, ahí están. No sé cuánto se tardaron, pero esos sellos son falsos. Ah. Es más, ya ni se usan. ¿Quieren verme la cara? No, oiga, ¿cómo va a ser? Pero esos sellos nos los pusieron en la aduana de la frontera. ¿Y tú qué estás haciendo? Eso está prohibido. ¿Por qué somos turistas? Los videoescándalos destruyen carreras políticas, niño. Lo vuelves a hacer y te la decomiso. Bueno, está bien. Tus sellos son falsos. Te repito, hace mucho dejaron de usarse. Así ya. Que descarguen la camioneta. Ya nos revisaron allá. Se tardaron mucho tiempo. No sé cuánto se tardaron, pero les vieron la cara. A ver. ¿Tienes el recibo de pago de impuestos de todo esto que traes? Oh, sí, el recibo. Sí, si no, tú usas novia. Alguien lo tiene, niños. Va a aparecer. Pero mientras, exijo hablar con los del programa Bienvenido Paisán. ¿Qué? ¿Que quiero hablar? Descarguen. Oiga, otra vez, ¡que descarguen! ¿Ves, paisano? Esto es falso. Mira. ¡Métanse! ¡Hola! ¡Ya! ¡Agáchense! ¡Se están balaseando balazos! ¡Agáchense! Ay, ¡no se asomen, hombre! ¡Espérate, espérate! ¡Párense ahí! ¡Al otro lado, rápido! ¡Ah! ¡Viejo!
¿Qué quieres, viejo? No, tengo que ir al baño. ¡Ay! ¡Si vas, te matan! ¡Y si no voy, me muero! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! Comandante, aquí de la garita del 22. Tuvimos un tiroteo. Agarramos a Camelia y su cómplice. Oiga, ¿qué te cae? ¿Qué haces aquí? Es que me estaba ganando, entré a su baño. Era con el susto. Mal de refuerzos. Cambio. Enterado, cambio. Cambio fuera. ¿Cómo te me atravesas así de repente, compadre? Andamos muy nerviosos. ¿Contigo no estaba con lo de los sellos? Sí, de una vez. Vamos a acabar con eso, ¿no? Mire, a ver qué le parece. 200. ¿Qué? ¿Quiere más? Hombre, si ya me sé el precio de la mordida oficial. No todos somos iguales. Algunos tenemos que lidiar con arcos de cuarta y aparte soportar México, gringos como tú. Nací en Zacatecas. Pues sácate con tus cosas. ¡Órale! ¡Familia! ¿Qué pasó, viejo? Ah, pues es cuestión de agarrarles el modo y al final los pones en su lugar. Ay, no, hombre, pues a mí me dio harto miedo. Pues es que el hombre ese entró al pistolán. Pues a mí también me dio miedo al principio, pero mira, me le quedé mirando duro. ¡Duro! Y acabó guardándola. Pero no les tuviste que dar dinero, ni nada. Ni un dime, niña. ¡Nada! Yo también soy mexicano. Y eso de que el que ríe al último, no. Es el que ríe mejor. Señora, no avanzan. ¿Qué será? No sé. Me voy a rebasar. Parece que hay un accidente. No sé, déjame ver. Lo único que sé es que no nos dejan pasar, hombre. Vamos tú y yo. Niño, quédate con tu hermano. ¡Ay! Tranquila, vieja. Espérate. Cállate. ¿Sabes qué, vieja? Vamos nosotros. No. Pa, déjame, son zapatistas. No, tú cuida a tu hermano. No, mijito, quédate aquí. Cálmate. No salgan. Tápate, tápate. No, mi viejo. Tápate. Viejo. ¡Vamos! ¿Qué pasa, paisanos? Estamos hartos de tanta discriminación. Ustedes vienen del otro lado. Sí, ¿qué? ¿Se nos nota? Sí. ¿Qué, ustedes han visto algún tráiler mexicano en Gringolandia? La verdad, no. ¿Por qué será, viejo? Porque a pesar del Tratado Libre de Comercio que nos enjaretó el ratón, los camiones gringos circulan libremente por México, vato. Pero a nosotros no nos dejan circular libremente en territorio gabacho. Por eso estamos de plantón carretero, ¿verdad, compañeros? ¡Sí! Oh, my God. Mira cómo dialogan los mexicanos. No dan la cara. Se la tapan. ¿Por qué? It's a lifestyle, como Santo, Blue Demon y todos los héroes de mi papá. A ver, paisanos. Si yo firmo, los apoyo. Y entonces yo ya puedo seguirme para Zacatecas. No, aquí nos jodemos todos. Hasta que venga el secretario de comunicaciones. Y tiene que hablar con nosotros. Aquí no pasa de su madre. ¿La del secretario? Sí. Sí, claro. Bueno, pues entonces, pues ahí estoy. Bueno, gracias. Oficial, nosotros pues somos ajenos a esto. Una familia que va de viaje. Ayúdenos a que pasemos. Si intervenimos, se politiza el problema. No puedo violentar el Estado de Derecho ordenando como ustedes me piden que los deje pasar. ¿Pero por qué? ¿Que no podemos transitar libremente? Cálmate, cálmate. Está nerviosa. Cálmate, hombre. Es que viejo, hombre. No, cálmate. Los niños. Gracias, gracias. De todas maneras, sí. Tómate un trago. Estamos de sus órdenes. Pero no tengo diarrea. Pero te va a dar, hombre. No tengo. Acá, hombre, mira. Yeah.
Mucho, vieja. Ya ni la friegas, viejo. Mi papá debería prestarme su celular porque él siempre... ¡Nuestras maletas! Not mine. Sus maletas. ¡Hey, Epifanio! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡No están las maletas ni los regalos! ¡No están! ¡No están! ¡Ay! ¡No están! ¡No! ¿Por qué no nos das cuenta que... ¡Niño, carajo! ¡Despiértate! ¡Mira! ¡No amarrates bien las cosas! ¡Todo lo tengo que hacer yo! ¡Ay! ¿Qué tienes? Se me apagó el mastico, mi... A ver, dame algo, ya ni zorroncha. God, I hate this country. Yo debería estar en Hawái y no aquí. Y yo que iba a saber lo que pensaba mi papá. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Dígame, oficial. Buenas tardes. Buenas tardes. Traigo reporte de un vehículo con placas de Illinois. Un Mad Max burló un cerco de trailers. Un paisano sombrerudo. Bueno, nosotros no somos, porque nosotros ahorita vamos a curar a mi hermanito, porque es un poco tontito. Ah, sí, sí, lo llevamos a un lugar de aguas milagrosas. ¡Están cayendo! Voy a pagar. ¿Me permite? Saca tu alma. ¿A poco no quiere que se cure mi hermanito? Es tonto, menso, tarado. Pero lo queremos. Mire, no es eso, señorita. Pero es que no pasan tantos vehículos de Illinois por aquí. Ya sé por qué nos confunde, ¿eh? Es que nosotros somos de Illinois, pero Nuevo León, de ahí cerquitas. Señora, sus placas son norteamericanas. Ay, ¿pero a poco no le cree a mi mamita, señor Vázquez? Bueno, si ven ese loco, repórtenlo, por favor, ¿eh? Sí, nosotros le decimos. Thank you. Echaste cuerpo. Yeah, but that was necessary. ¡Cállense! Díganme, ¿por qué me busca la policía? Oh, no sé. Te dices que eres como el Mel Gibson. Ah. Yeah, Dad. Un crazy driver. Crazy driver.
Mira, aquí debe haber un teléfono. Ay, voy a hablar. Sí, porque eso que... No sirve esto. Fucking phone. Ay, no tiene pila. Ay. Y dejaste la batería en la maleta, hombre. Sí. Todo esto pasa por tus amarres. Great. Ya se lo dije 100 veces. Lo único que queremos es levantar una queja. Nos chamaquearon, pues. ¿Eh? ¿Un módulo? No, hombre. Todos los que encontramos estaban cerrados. ¿Ah? Que ayer cerraron porque fue el migrante. Y hoy hicieron puente. Todo el tiempo están de puente. Y lo oigo. Sí. Pues que nos ayuden. No. Extensiones. No, hombre, hemos... Como 12 nos han pasado. Mire, ya me cansé. Exijo que me diga con un carajo. ¿Qué hacemos para levantar una queja? ¡Dígame! ¿Qué pasó, viejo? Me colgó. ¡Buenas! ¿Hay alguien allí? ¡Somebody home! Buenas noches. ¿Tendrá cuartos vacíos? Todos. Ay, viejo, no entiendes, hombre. Te va a volver a dar churrío. ¿Y luego? ¿Qué pasó con tu hermano? Ah, pues Isidro nunca quiso abandonar su parcela. No, ¿te acuerdas, vieja? Cuando nos fuimos para allá, le decíamos, Isidro, vente con nosotros. No, no, no quiso. Es que es re necio, viejo. Como mi papá. Que en gloria esté. Imposible que dejara su tierra. Y murió en la miseria. Como Isidro, que ahorita está pobre. No tiene ni con qué curarse. Te oyes triste y todavía ni llegamos. Pues lo estoy. Nos han pasado muchas cosas, ¿no? Oye, vieja. ¿Y ahora que regresemos para allá si no nos quedamos? ¿Qué? ¿Nos jalamos al Isidro? ¿Cómo crees, viejo, que va a querer dejar al Manuel? Y nosotros no nos vamos a quedar aquí por ningún motivo, Dad. No way. Tamalitos. ¿Cuánto hacía que no probaba uno de la región? Hey. Oye, pa, la Epifania insiste en que a lo mejor tú te quieres quedar. Pues a lo mejor es el momento, hija. Sobre todo ahora que me van a regresar lo mío. Me tengo que hacer cargo de la madre tierra. Ni se te ocurra, ¿eh? Y te quiero dejar algo re bien claro. Yo nomás vine a ver a Isidro y a la familia. Y me regreso para atrás con los muchachos. Las mujeres ya tomaron su decisión, ¿verdad? Y tú, no. Soy el Rocky de los Skate Rollers. Mis homies ruegan por mi regreso. I'm sorry, Dad. I'm sorry. O sea, como siempre, el que está equivocado soy yo. Y pues, me voy a dormir. Que se queden. No puede ser que... Mom, he can't be serious. México es como un gran desierto. Con razón todo el mundo se va a América. México está en América. Y además, hay más desiertos en Estados Unidos que aquí. Well, yeah, pero ya les ponen Vegas, Hollywood, and the Big Canyon. Ay, Dios mío. Tenías que agarrar el tamal con chile, hombre. ¡Qué susto! ¡Escupe, escupe! Oh,
amapola. Dígame, una. Aquí sí no va a sonar la alarma. Al fin que ni conocen qué es eso. Bueno, lo que sí es que se nos puede caer encima el techo. Yo prefiero estar aquí, bajo las estrellas. Wow. Look at the stars. Son brillantes y luminosas. Look, Zeno. Look. Como las estrellas de nuestra bandera. It's great. Al fin, en Zacatecas. Gracias, Dios mío, que nos permites regresar después de tantos años. Niña, niña, ¿qué dice ahí, en el letrero? ¿Eh? Bienvenidos al estado de Zacatecas. Y abajito, dele. Patrimonio cultural de la humanidad. Cultural, hijo. No, está bien, él ahí dice cultural. Así está el letrero. ¡Órale, grábanos! ¡Grábanos! ¡Eso! Vale. ¡Sonríe, sonríe! Estás en la tierra de tus padres. ¡Great! ¡Vámonos! ¡Vamos! Todavía faltan muchos. 70 para Zacatecas y luego una hora para el pueblo. ¡Ándale, vamos, vamos! ¡Agárrenos ahí! ¡Ay, ay! Ya estamos en Zacatecas. Hey. Ciudad que le ha dado al mundo montones de plata. Y de braseros. ¡Pero qué barbaridad, hombre! ¿Cómo ha crecido? ¿Qué bonita está la ciudad? Todo. Cuando regresemos para atrás, nos quedamos un día completo. Pero ahorita para el pueblo, porque todavía me falta como una hora. ¡Ay, hijo! Oye, pues no entiendo qué pasa. En la última gasolina le pusimos, pues, aceite, aire, gasolina. Pero no sé qué es, hombre. ¿Se me hace que? ¡Saca la mano, niño! ¡Te la vas a tatemar! Esto hay que saberle. Mira. Cuidado, pa. ¡Ay, chinga! ¿Qué pasó, viejo? ¿Te quemaste? Sí, mira. Me quemé fuerte, hombre. Pero ya vi qué es. ¿Qué es? Es uno de los cables que va a la computadora. Pues, ¿para qué la pusiste ahí? La computadora de la BAM. ¿Ah, qué trae? Ay, mira. Chinga. Very nice, Dad. Ahora vamos a tener que esperar por un milagro. No. ¡Otros $200! ¡Métanse! ¡Métanse! Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Qué les pasó? Nada. ¿Cómo que nada? Si está echando humo el motor. Es que, pues la van ya no aguantó el viaje. Bueno. Voy a ver qué es lo que tiene. Cuidado, papá, que aquí todo cuesta. Ah, voy a ver. Oiga, es el arnés del ventilador que estaba suelto. Eso le pasa a todos estos carros. Pero ya está listo. Gracias. ¿Y cuánto me va a costar? ¿Costarle? Nada. Ah. Es un servicio gratuito que proporciona la Secretaría de Turismo. ¿No va a costarnos nada? Nada. Oiga, ¿usted es mexicano? Claro, señor, y a mucha honra. Déjenla enfriar un poquito y luego siguen su camino. Gracias, ¿ya vieron? Así es México, aquí hay gente de ley. Bueno, pero, perdóname, pero este camino tiene como 20 años que no lo han pavimentado. Bueno, es que a 15 minutos está la autopista. Este camino, pues ya nadie lo usa. Yo a veces me meto porque pienso que algún paisano lo va a usar y le puede pasar algo. ¡Ah!
Miren, hijos, ahí había unos jacalones donde su padre aprendió las primeras letras. Y las últimas. Y miren nomás, ¿en qué acabó? En potrero, vacas y vacas locas. ¿Es que no te acuerdas, viejo, que nos trajeron en unos camiones y nos dieron tortas que dizque para poner la primera piedra? Y ahí se quedó, la pura primera piedra. Como siempre, los políticos no hicieron nada. Es más, se llevaron hasta los ladrillos. ¡Vénganse! ¡Apense! ¡Apense la familia! ¡Vénganse! ¡Ay! ¡Prima Lovitina, hombre! ¡Tanto gusto! ¡Prima! ¡Híjole! ¡Estás igualita que en las fotos que nos mandaste! Sí, igualita. ¡Tiffany! Te mandamos un telegrama. Llamamos por teléfono, pero nadie contesta. Y yo, pues, no le entiendo al mensaje ese en inglés de la grabadora. Lo siento mucho. No, pues lo siento yo más, prima, pero te prometo que llegando lo grabo en español. Lo que siento es que... Isidro haya fallecido. De la mañana. Ahora que nos íbamos a reconciliar. Me dejó dicho que lo perdone. Que las sierras son suyas. Tú eres Manuel. El hijo de Rosa. La viuda que se casó con Isidro. Es que en las fotos que me mandaste se veía más chico. Los extrañamos tanto por acá. Nosotros también, prima. Y ahora que venimos a ver a Isidro, nos mira. Está mejor ahora. Trabajar la tierra lo mató. Epifanio, siento mucho lo de tu hermano. Mi más sentido pésame. Gracias. Gracias, amigo. Eres... Chema. Chema, de los Fernández, ¿verdad? Sí. Se fue. Tu hermano está muy bien allá. Sí. Hasta te mandó una... Ay. Una videocasetera, viejo. Sí. Ay, pero ¿para qué cargaron todo eso? Si hay de todo en las tiendas de Jerez. Son de coreanos. Ya hasta anuncian una botica de ropa. Hablando de trapos, ya te habrás dado cuenta cómo me queda esta blusita de apretada, ¿no? Pues a la moda de allá, ¿qué no? No, hombre, ¿cómo crees? Se nos perdieron las maletas. Esta blusita es de Epiphany. A ver si me prestas algo, ¿no? Ay, válgame Dios. ¿Y sufrió? Pues, al último ya no se daba cuenta de nada. Y luego Manuel dándole al campo, pues yo me tuve que venir a cuidarlo. Entonces, duró mucho tiempo enfermo. Me hubieras avisado antes. Pero si nos prohibió que te dijéramos. Pero luego se empeñó en que quería verte, fue cuando Manuel te llamó. Pues, les voy a preparar algo para que cenen. No, 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 prima, no te molestes. Ahorita vengo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito. Oye, ¿y cuando termines de estudiar, qué vas a hacer? No, esos son lujos. Aquí puro trabajo, y cuando hay. Porque ahora que no hubo cosecha, pues, tampoco hay para comer. ¿Qué? Si no hay cosecha, no comes. Bueno, es que mi país convierte los desiertos en tierras productivas. Oh, sí, allá. Pero aquí al gobierno no le interesan ni los pobres, ni las tierras. Queja.
Mira la Epiphany. En todo el viaje no la había visto tan platicadora. Como que se cayeron bien los muchachos, ¿no? Siempre nos dicen lo mismo. Vamos, y para hablar son bien fregones. ¿Te puedes ir para el otro lado? No. Aquí está la tierra de Isidro, que era como mi padre. Secas, sedientas, pero cuando tengan agua van a dar fruto, ya verá. Es buena tierra. ¿Cuestión de usted? Isidro siempre dijo que eran suyas. ¿Y tuyas? ¿Eres hijo de Rosa, su mujer? Que también en paz descanse. Ay, muchacho, si vieras con cuánta ilusión vine yo para acá atrás. Hasta pensaba quedarme. Pero pues esto está peor que cuando me fui. Pero algún día tiene que cambiar, ¿qué no? Cuando le haga justicia al campesino aquí, en México. Habla usted como mi papá, pero él decía que es aquí donde hay que luchar por ellas. Y a propósito, ¿cuánto se debe del funeral? Di 2,000 a cuenta. Los otros 4,000 los voy a pagar poco a poco. Toma, lo que Disney. Esto es para lo que paga el otro, ¿eh? Como usted ordene, don. Pobrecita. Tenía 20 años. Se la llevaron al matadero los desgraciados gringos. Oye, yo soy de Illinois. Uy, un cholo. Mi país fue a liberar a los iraquíes, por si no estás enterado. ¿Ah, sí? Pues mira, toma. Esta es de mi papá, pero creo que tú la necesitas más. Yo nunca había ido a un cementerio antes. ¿Nunca? No. Se pone re bonito en Día de Muertos. Hartas flores amarillas, anaranjadas, guindas, mucha comida. Y hasta calaveritas con tu nombre. Mi mamá nos cuenta de eso, pero bueno, allá no es igual. Estás bien chula, prima. Bueno, tú y yo no somos realmente primos. O le enseño el vídeo a mi papá. Va.
Niño, ¿a qué hora llegaste esa noche? He came in at what, A la 1 de la mañana. Mm-hmm. ¿Que no sabes que es peligroso esas horas por la calle, eh? Ay, no exagere, primo. Que no te vaya a atropellar una vaca por ahí. Mom, ¿quieres ver lo último que grabé? Claro, mijo, nunca me enseñas nada. Qué bonito. Mamá, déjame que te explique, porque aparte no somos primos ni nada de nada. No, claro que no. No. ¿Sería horrible? Sí, mom, sería horrible. ¿Verdad, Jorge? ¿Cuesta? Luke. Pues, primo. Oye, huerco. Ya le pregunté a medio pueblo y nadie sabe de esa muchachita tuya. Pues sí, pero no es un fantasma. Y conocerla es mi segundo deseo, ¿recuerdas? Buenos días. Hola, buenos días. Hey, look. There. Ah, ella. Acaba de llegar. Se llama Asunción. Te la presento. Hola, Manuel. Mira, él es mi primo Zenobio, pero le decimos Zeno. Sí, casi mentiras ayer. Hola, soy Asunción. Bueno, Tórtolo, ahí te dejo. Tus deseos fueron órdenes. Adiós. ¿Quieres una nieve? ¿Y este amarilloso de qué es, eh? De vainilla. Yo me apellido López. ¿Sí? Nosotros somos de Jerez, de la tierra del poeta López Velarde. Oye, ¿no será tu pariente? ¿Qué? ¿No te enseñaron en la escuela suave patria, burro? Entonces, ¿qué te pareció el pueblo? Very nice. Hola, doña Techa. Hola, hija. Solo que es muy diferente de donde yo vengo. No, pues sí, me imagino. Ha de ser todo de plástico allá, ¿no? Bueno, no todo. Bueno, pues yo aquí vivo. Aquí tienes tu casa. Thanks. ¿Dónde está este? ¡Ah, míralo! ¡Ahí está! ¡Zeno! ¡Zeno! ¡Ven! ¡Son Zacatecas! Creo que ahí te hablan. Sí, ya. ¡Oye! ¿Quién es la jovencita esa tan guapa? Oh, my God, Zeno tiene novia. Ay, ay, hija, ya, no lo fastidies, hombre. Que tú estás que te mueres por tu novio ese, el tal Jimmy. ¡Zeno tiene! Muy guapa. Nuestra ciudad es de piedra, cantera, no de maderita. Mira, niño, mira, punta para allá, mira. Ven, mira, el Cerro de la Bufa. Ivani, el famoso Cerro de la Bufa. Hombre, mira, y acá. Vente, acá está el museo. Ay, qué dura está la calor, viejo. Pues sí, pero vale la pena aguantarla. Mira qué lugar. ¿Y esto qué es, pa? Esta es la Plaza de Armas, ¿o no, Manolo? Sí, señor. Ay, viejo, viendo todo esto, siento tanta emoción que hasta se me olvida la tristeza. Pa, qué bonito es Zacatecas. Se los dije. Niño, ¿estás viviendo? Sí, papá. Qué felicidad. Dad,
I'm hungry. No, pues todos tenemos hambre, hijo. Más que con la emoción, pues se olvida la tragazón, ¿verdad? Manuel, dígame, ¿un restaurante por aquí? Por ahí está Suave Patria. Ah, como Suave López Velarde. ¿Oíste, mijo? ¿Eh? Eso es para que veas, mija, que en las escuelas de allá enseñan las raíces de acá. Ándale, hijo, digas unos versitos. No, pues dilos tú. Su papá ganó un concurso de declamación. Pues años, vieja, ay. Dilo, no. Dilo. Ándale, ándale, revíntese uno. No, ¿qué pasó? Órale. Échame las dos. Ay, vieja, ya. Con las manos. Ya me embarcaste, sobre ya. ¡México! ¡Creo en ti! ¡Creo! Creo que ya no chingaron la camioneta. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya nos robaron la camioneta! ¡Dios mío! La documentación del vehículo. Pues estaba en la cajuela de la madame. Pues del internamiento. Pues también, licenciado. ¿Y cuándo piensan regresarse a los Estados Unidos? Pues pensábamos estar una semana más, pero con esto... Mire, hay que avisar a la policía de caminos. ¿Ve usted aquel teléfono? Con el 011 le van a contestar en su central. No, la policía de caminos, ¿para qué? Y es obligatorio levantar un acta ante la PFP. Pero entonces, ¿cuánto se van a tardar en la investigación? Mire... La delincuencia está muy desatada por aquí. Además, cada día hay más robos. Como usted comprenderá, no podemos establecer los tiempos. Mínimo un mes. ¿Un mes? Hombre, pues nosotros tenemos que regresar y el viaje es muy largo. Y además yo no estaría presente para cuando usted me necesite. Puede dejar usted en su representación a cualquier familiar, pero con una carta poder, ¿eh? No, no. Mis hijos tienen que regresar a estudiar allá. Pero si quiere, yo me encargo. ¿Vive usted por aquí? Sí, señor, aquí cerca. Plateado. Janelin, it's Tiffany. Todavía estoy en México, sí. Pero, ok, ok. Me encontré un Brad Pitt charro. Oh, my God, Janelin, pesa. Rico. Aquí tiene, licenciado. Epi, ¿por qué mejor no le hablamos al Seguro American Trust? Ellos cubren todo el tercer mundo. Ahí sí que ustedes sí se arriesgan, ¿eh? ¿Por qué? Esas compañías gringas no saben cómo nos las arreglamos aquí, paisano. ¿No te coraje? ¿En mi tierra, hombre? ¿En la delegación? Parecía que los roteros somos nosotros. ¡Hola, seguí esperando, hombre! ¡No puede ser! ¡Ay, válgame! ¿Pero qué pasó? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¡Nos robaron la camioneta en Zacatecas! ¡Ay, válgame Dios! ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Pero largarnos en cuanto podamos! ¡Vamos para Illinois! ¡Ay, no, santísimo niño de Atocha! ¡Pero es que no se van a esperar al novenario de Isidro, prima! ¡No, prima! ¡No, ya basta! ¡Nos mordieron! ¡Perdimos las maletas, los regalos! ¡Nos robaron la camioneta! Y si nos quedamos aquí, vamos a perder hasta los hijos. Epifanio tiene razón. Ya estoy hasta la madre de tanto abuso. Todavía tuvo que darle 1,000 pesos al fulano ese que levantó el acta. Disque, para darle prioridad. ¡Él me los pidió! ¡Pero tú se los diste! ¡Me dijo que se los diera! ¡Ah, qué viejo tan pendejo! Oye, no me insultes. Estoy en mi pueblo y estoy de luto. ¡Oye, basta! Mira, vamos a tomarnos un tecito de cahuite para calmarnos todos. Véngase, prima. ¡Cahuite! ¡Cahuite traigo! ¡Oíste lo que te dijo mi madre! ¡Oíste lo que dijo tu madre! ¿Eh? ¡Oíste lo que me dijo! ¡Voy! ¡Hola! ¿Cómo te fue de paseo? ¡Mamá! ¡Voy a dar una vuelta! ¡No tardo! Podemos recorrer Plateado en 15 minutos. Ahora dime qué estuvo mal. ¿Por dónde empezar? Esto amarra. Ya está el mejor, ¿verdad? Lo vi. En la foto que estaba ahí. La del Isidro y yo. ¿Junta? Yo sé dónde mero está, viejo. Ahí la tiene Seno, junto con una revista bien horrible. ¿De viejas encueradas? No, peor, viejo, peor. A ver. Una revista que dice de torturados de Irán. De Irak. ¿Y no es lo mismo? No. ¡Tráela!
Mira. Mira. Aquí dicen que el Bush es un asesino. Y allá nos dicen que anda liberando a todo el mundo. ¿Tons? Ayer enterraron a la Marine local. Tenía 20 años. Voy a cumplir con mi deber. Me voy a enlistar. Pero antes, voy a ir a la feria de Jerez. Se me hace que se quiere ir con la Asunción. Manuel, ya cuando pase todo esto, vente a vivir con nosotros, ¿verdad? Sí, allá puedes trabajar, puedes estudiar, hacerte de un futuro. ¿Mi papá es un famoso jardinero? Vamos. No, tengo que cuidar las tierras que eran de mi padre. Y suyas, don Epifanio. Y tuyas también. Ya se lo dije. Ahora, yo te mando dinero, pero si quieres irte con nosotros, pues ahí están las puertas abiertas. Es más, quiero llevarme un recuerdo tuyo. Toma. ¿Qué tal? Gracias, pero se trata de no perder nuestra tierra. Entiende, hijo. Pues nosotros ya tenemos nuestra vida hecha allá, pues. Hey, entiendo. Por aquí pasa el camión que va para Jerez. Y ahí agarra el que va para Matamoros. Mira, amigas viejas, ya se pusieron sentimentales. La próxima vez las mando en avión, ¿eh? Yo me quedo. ¿Qué? Solo por 2 semanas. Ya lo habíamos hablado. Pero, mijo, eres muy niño todavía. Acá la vida es muy dura. ¿Verdad, Manuel? Te voy a extrañar mucho estos días. Y te voy a dejar unos dólares, pues. No, mam. Yo les daré algo para el viaje. Niño, niño, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Jugué a los gallos. No, y hasta eso tiene buena suerte. Pifani, niña. ¿Qué te dijo? Que me da gusto que te quedes aquí. No, viejo. Sí, un tiempecito que se quede. Los López siempre hemos sido muy trabajadores. Mi hermano Isidro, que en paz descanse, y yo, que estoy viendo por aquí. Desde los 5 años, niño. Ya andábamos ahí labrando la tierra de plateado. Yeah, I know that. No me hables en inglés. Háblame en español, Liz. Ok. Ah, qué diferencia. ¡Vámonos! ¡Órale! Más polvo al pulmón. ¡Órale! American citizen. Americans? ¿Qué? American citizen. Americans. Yes, y de los United. I have the papers. Epifanio, nos robaron los papeles y todo. Go back. Jefe. Tenemos más de 20 años de este lado, ¿eh? Go back. Sir, I'm an American citizen. I can prove to you. Go back. Mm-hmm.
empecemos. Pues yo creo que somos marcianos, ¿o qué? Sin papeles, pues no tenemos nacionalidad. Algún rata mexicano que te robó todo eso en el autobús. Ya, tienes que hacer algo. Mira, yo soy ciudadana americana, ustedes son residentes. Si vamos a un módulo, ellos nos pueden ayudar. Aquí dice... No, eso no sirve ya para nada. Tíralo, eso. Bueno, entonces háblale a Cirilo para que te mande dinero o háblale a mi hermano. Sí, viejo. Epifanio, ella tiene razón. Tú hablas por teléfono mientras nosotros buscamos los papeles, los pasaportes y las tarjetas de residencia. No, su novia, no. No quiero que nadie se entere de lo que nos pasó en México. Nadie. Ya, ¿qué les cuida? Nunca vamos a salir de México por tu culpa. Ay, ya, 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 Epifanio, ya. Tu padre tiene razón, hombre. Él tiene un plan. Siempre tiene un plan. Pasamos porque pasamos. Soluciones. Lo que debemos dar gracias a Dios es que al fin estamos en la tierra prometida. Vamos a caminar toda la noche. Vamos. Las cosas. ¡Chombo! ¡Alto! ¡Levanten las manos! ¡No se muevan, illegals! ¡No se muevan! Bienvenida, paisana. ¿Y eso que eres norteamericana, si no? En vez de pimienta te hubieran zorrajado un misil. Ya, viejo. Hija, es por su bien. Es para que la nena entienda que en todo el mundo pasan cosas. Y no puede andar uno de criticón globalizado. Hi. Le expliqué. Nuestros documentos nos los robaron del otro lado. Algún rata mexicano. Y luego ustedes le dispararon a mi hijito. Voy a levantar una demanda. Ya cállese. Si lo que dicen es cierto, todo se aclarará en unas 72 horas. Pero yo tengo que checar los datos. Ahora les van a traer unas formas para que las llenen en inglés, por favor. ¿Por qué? ¿Somos paisanos? Pues usted tiene un aire de Medio Oriente que no me gusta nada. ¿Mi esposo terrorista? Oh, no. Lo confunden con Mel Gibson. ¿A mí? Good night, guys. Good night. Si nos ha ido como en feria, ¿no? ¿Qué pasó, pariente? Apenas 3 días ya te estás muriendo. ¿Hoy hay peleas de gallos? Pues así eres bueno, ¿va? ¿Eh? Sí. A chambear. Órale. Hey, you, greasers. You stay here.
Mañana serán deportados a Guatemala. ¿Entendido? Blanquita. La chola. Oye, Manuel, ¿y si la tierra ya no da? ¿De qué viven? Además de los dólares que les mandan de acá. ¿De qué? Pues de tierra y libertad. ¿Cómo que de tierra y libertad? Sea baboso, ¿no entiendes, va? Vente. Zapata. ¿Y hay quien los compre? Seguro. En las ferias cercanas son todo un éxito. Sobre todo con los gringos. ¿En serio? ¿Eh? Me da gusto que te quedaras a ayudar a Manuel. Solo por un tiempo. El trabajo en el campo es muy pesado. Sí. ¿Te dijo lo de los zapatas? ¿A poco tú también lo sabes? Todo el pueblo. Algunos fabrican villas. ¿Zenobio López? Hijo de Epifanio López. Mire, jovencito, no sé si esté bien de sus facultades mentales o esté medio loquito, pero ya me tiene harto. Lo he estado buscando por todo el estado, ¿y sabe qué? Te voy a ahorrar semanas de burocracia. Ya le entregué a la señora los aparatos y las maletas que tiraron cuando burlaron a los traileros. Quiero que me cheques todo y que me firmes de recibido, ¿ok? Esto se lo decomisaron a un joven norteamericano que venía de México. A Spring Baker, you know. But don't worry. Empezó a decir que era una broma, que el dinero se perdió. But he is under arrest. Hoy dormirán aquí y mañana les enviaremos en un bus a noche. Buenas noches y bienvenidos a los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Mira, vieja! ¡Mira! Apareció la luna. Sí, gracias, porque... Mira. ¡Mira! ¡Apareció la Ben! ¡Hijo! ¡Ven acá, chamaco! Oye... ¿Cómo apareció la Ben? No, si no se la robaron. Nada más te parqueaste donde no era. Se la llevaron a un coral. ¿Coralón? Ay, un señor me... No sé qué, me trajeron con todo y ella. ¿Un señor? Sí, está ahí adentro para que le firmes. Ah, no, yo le firmo lo sí, que sea. No. Su papá no firma nada. ¿Qué tal si lo deportan o le pasa algo peor? Great. Thank you.
Ya viene Doris, una viuda que sacará sus mejores pasos para conquistar dos corazones después del baile.